Noticias de la Kings League. Paul Font, quien fuera entrenador en un equipo de la Kings League, ha sorprendido a la comunidad de aficionados y espectadores al anunciar que se ve con buenos ojos para formar parte de la Kings League, esta vez como jugador. Font, reconocida por su experiencia en el ámbito de la Kings y su conocimiento profundo del juego, ha despertado expectativas alrededor de su posible participación como jugador en esta competición. Sí, sí, sí me veo. Es que si no entraría, si pensara en entrar para jugar algún minutito o tal o cual, que luego puede pasar de todo. Pero me veo que es un formato que se me da bien, que, bueno, es que Verdú mismo, cuando a veces estábamos entrando, me decía, Paul, tío, me decía, Yuga, porque a veces en el entreno me ponían las tareas y me decía, joder, tío, ¿por qué no juegas tú? Font compartió su perspectiva sobre esta nueva etapa en su carrera y expresó su confianza en sus habilidades para desempeñarse como jugador en la Kings League. Destacó que posee un estilo de juego que le permite desenvolverse con ambas piernas y que cuenta con una velocidad notable en el terreno de juego. Y al final, claro, era entrenador y no podía, pero sí, sí que me veo que es un formato que me da muy bien, que también los jugadores que son rápidos, que dominan las dos piernas, pues claro, tienen mucho ganado. La noticia ha generado un interés considerable entre los seguidores de la Kings League, quienes están ansiosos por ver cómo se desempeñará Font como jugador en la competición. Su experiencia como entrenador podría aportarle un enfoque estratégico y táctico que podría resultar valioso en su nueva faceta como jugador. Sí, sí. Y bueno, yo creo que si entro voy a dar que hablar. ¿Qué opinas? ¿Crees que Paul sería un buen fichaje para cualquier equipo? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.